¿Qué tal? Es lunes de sobras, así que vamos a preparar algo con lo que nos haya sobrado del fin de semana. En este caso, ayer estuvimos disfrutando de un súper chuletón y han sobrado solo los huesos, pero con los huesos podemos hacer un caldo y con el caldo podemos ayudar a una bechamel para hacer unas croquetas. Desde mi punto de vista, la clave de que unas croquetas sean buenas es que la bechamel esté rica, y para que la bechamel esté rica lo mejor es hacer un buen caldo. Bueno, es pronto por la mañana, todavía estoy con el café. Y vamos a preparar este caldo, en el que solo va a ir las verduras y los huesos. Empezamos por... vamos a picar el puerro, ¿no?, que ya lo tenemos limpio. Y vamos a ello. Y además del puerro vamos a poner zanahoria, ajo y cebolla. Muy sencillo. Voy a coger un plato para ponerlo. Y así luego lo volcamos todo a la vez y nos queda la tabla pues libre de otras cosas. Vamos a pelar la zanahoria. He visto también en algunas versiones de caldo que la gente no pela la zanahoria. Yo creo que si está bien limpia no hay ninguna necesidad. Acostumbrado a YouTube, se me hace muy raro tener que estar hablando mientras pelo una zanahoria. Pero claro, si no, se hace muy aburrido. Estoy aquí yo durante un par de minutos pelando zanahorias y sin decir ni mu. Bueno, como veis es un corte pues bastante pequeño. Yo creo que para sacarle todo el sabor a la zanahoria hay que hacer cortes muy pequeños, porque si es muy gordo pues no acaban de salir todas las sustancias que nos interesan. Tengo aquí una mosca paseando, que esto parece el capítulo de... no sé si habéis visto Breaking Bad, pero hay un capítulo en el que se mete en el laboratorio una mosca y está mareando, bueno, se vuelven todos medio locos. Y yo he estado, antes de empezar la grabación, un buen rato con un par de moscas que estaban realmente incordiando. Pero ahora he visto que ha sobrevivido una. Y claro, queda horrible que en un vídeo de cocina aparezca una mosca. Pero bueno, ya sabéis que esta es la cocina de mi casa, que esto es lo que hay. Vamos. También he visto, ahora que os decía, lo de la zanahoria sin pelar. Gente que pone en el caldo la cebolla sin pelar. Y lo he probado y la verdad es que igual no es necesario pelar la cebolla. Bueno, troceamos la cebolla. Ya veis que sin mucha precisión. Esto es para un caldo. Y por último, vamos a poner 4 dientes de ajo. Ya sabéis, para pelar un ajo siempre la misma operación. Ah, tengo un trasto buenísimo, súper gracioso para trabajar con los ajos. Lo compré en un museo en Berlín, no me acuerdo cuál era, el Bauhaus creo. Bueno, ya veis, es un trasto muy curioso que te permite hacer todas las operaciones necesarias para pelar un ajo. Con la parte plana podríais machacarlo para pelarlo, y con la ondulada es para cuando lo quieres servir machacado. En realidad, en este caso, como no lo vamos a pelar, pues sirve así, ¿vale? Lo machacas. Es muy curioso, la verdad. Bueno, y la curiosidad principal es que luego te puedes lavar las manos con él, ¿vale? Esto lo pones en agua, ¿sabéis? No sé si habéis visto esas pastillas de jabón que son de este material. Yo creo que es aluminio, que te sirve para quitarte los olores. Bueno, una pijada, pero muy graciosa. Cuatro dientes de ajo. Yo creo que ya lo tenemos todo. Bueno, para hacerlo todo a la vez, tenerlo más fácil,
Vamos a poner unas hojas de laurel, un par grandes, cuatro pequeñas, como queráis. Y pimienta en grano. Nos voy a decir 25 granos, pero vamos, un puñadín. Y ahora ya vamos al fuego, tenemos la olla, aceite de oliva, un buen chorrito, fuego, distribuimos el aceite cuando está caliente. Añadimos la verdura, sal y vamos a darle un meneo. Bueno, esto ya está bien pochado y es el momento de añadir los restos del chuletón que nos comimos, que básicamente son, como veis, a ver, está bien cerrado para que se conserve bien. Algún trocito de carne hay, poquito de grasa, pero vamos, que son huesos. Ya me aseguré yo de que no se chupasen estos huesos para así hoy tener algo de sustancia. Y ahora vamos a añadir vasito de vino tinto y después el agua. Bueno, y ahora esto se tiene que reducir, es decir, tiene que secarse la salsa o el jugo. Bueno, esto sigue evaporándose y yo creo que ahora ya sí. Ya prácticamente no queda líquido en el fondo. Ya sabéis que cuando se evapora el alcohol, pues ya lo pueden comer los niños. Los niños en principio no pueden tomar alcohol, pero aquí se ha evaporado, no hay alcohol, podemos añadir el agua. Simplemente para cubrirlo, porque queremos un caldo, no queremos mucho caldo, sino que sea muy intenso, muy sabroso. Así que el agua solo para cubrirlo. Y ahora, fuego a tope, y cuando rompa el hervor, lo bajamos al mínimo, y ya os digo que yo creo que en una hora será suficiente, se puede ir probando. Creo que le voy a poner un poquito más de sal antes de probar, pero bueno, luego a lo largo de la cocción podemos ir probando para ir rectificando de sal. Solo necesitamos 150 mililitros, así que si reduce mucho, ningún problema, y si nos sobra, pues lo podemos utilizar para otras cosas. Vamos a preparar el resto de cosas que necesitamos para hacer las croquetas. Bueno, ya tenemos los ingredientes para preparar la bechamel. He picado una cebolla, tengo 4 dientes de ajo también picados, 1 litro de leche, 75 gramos de mantequilla. Y ahora vamos a medir 150 gramos de harina. Evidentemente he hecho la tara, es decir, he hecho que la balanza descuente el plato. Tontería que acabo de decir, porque eso ya lo sabéis. 123, 150. Pues vamos a empezar. Bueno, otra olla al fuego, esta para la bechamel. Vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar, hay un detalle importante del caldo que he olvidado decir, que está muy bien quitarle la espuma que surja, pues cuando rompe el hervor va saliendo espuma y siempre es muy interesante quitársela. Porque si no, da un sabor algo rancio.
Bien, tenemos el caldo haciéndose y ahora vamos con la bechamel. Empezamos, vamos a hacerlo con una espátula, poniendo la mantequilla, fuego, que se deshaga la mantequilla, y una vez derretida añadimos la cebolla picada y los 4 dientes de ajo picados. Y ahora esto lo vamos a sofreír. Vamos a hacer una cosa, como el caldo ya lleva aquí una horita y necesitamos muy poco, vamos a reducirlo. Para ello vamos a coger un cazo más pequeño. Aquí tenemos. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Colar el caldo. Bueno, aseguraros de que no desperdiciamos nada de caldo. Podríamos hacerlo incluso presionando un poquito. ¿De acuerdo? Esto ya está. Y ahora lo que hacemos es dejar que esto reduzca, es decir, que se vaya evaporando parte del agua y así quedará más concentrado, más sabroso. Seguimos con la bechamel. Antes he olvidado salpimentar. Vamos a poner bastante sal y bastante pimienta porque aquí vamos a hacer casi 1,5 litros de bechamel. Bueno, llega el momento de tostar la harina, añadimos, y en este paso ser pacientes. No queremos gusto a harina cruda, tampoco harina quemada, con lo cual hay que buscarle un punto. 2-3 minutos, se van a hacer unos grumos así muy feos, pero no os preocupéis. Darle caña ahí. Bien, y esto empieza ya a coger un color marrón. No muy oscuro, eso es que se os habrá quemado. Y ahora vamos a añadir la harina en 3 tandas. ¿Vale? Un tercio, removemos, otro tercio, removemos y otro tercio y acabamos de remover. Vamos con el primer tercio. Ya veis que lo hago bastante a ojo, ¿eh? No hay que ser súper precisos. Enseguida espesará. Tenéis que ir añadiendo el resto de la leche, sin miedo. Bueno, antes del último tercio vamos a coger las varillas. Cambiamos de espátula a varillas para reducir los grumos. Vamos ya con el último tercio. No os preocupéis de que quede una mezcla demasiado espesa, porque todavía falta el caldo y al final vamos a añadir un par de huevos duros rallados. Bien, vamos ya con el último paso. Tengo la medida de este vaso tomada, ¿vale? Con cuidado de no quemarnos. Aquí tengo 150 mililitros, que realmente es muy poquito, pero esto es lo que va a dar el sabor ahí. Ya la remover. Voy a cambiar las varillas por la cuchara de madera, que me permite ser más agresivo con el fondo, donde en este tipo de olla se puede pegar. Y bueno, ahora estos 20 minutos de remover no nos los quita nadie. Se hacen largos, ¿eh? Caña. Bueno, han sido 20 minutos de mucha caña. Antes de poner los huevos duros, explicaros un truco. Si veis que os quedan muchos grumos después de añadir el caldo, pues simplemente pasáis la batidora, pues unas 10 veces así, y os quedará una bechamel mucho más suelta. Y bueno, lo dicho, un par de huevos duros. Y ala, último meneo.
y lo vamos a volcar. Bueno, esto pesa 16 toneladas. Aprovechamos todo. Lo distribuimos bien. Que no queremos tirar nada. Y por último lo cubrimos con papel film. También hay quien lo cubre de mantequilla, ¿vale? Coges mantequilla y las partes por aquí. Igual también para el papel film estaría bien esperarse a que esté a temperatura ambiente. Que no quede aire entre el papel film y la mezcla. Vale, cortamos. Y ya os digo, cuando esto está a temperatura ambiente, lo metemos en la nevera. Bueno, ya han pasado 6 horitas mínimo. Yo normalmente lo dejo de un día para otro. Y bueno, ya tenemos la mezcla en las condiciones que la queremos, que es bien fría. Porque si no, luego las croquetas no salen. De hecho, a veces es recomendable, si hace mucho calor en la cocina, que una vez formadas las croquetas se vuelvan a meter en la nevera. Básicamente porque si no están suficientemente frías, que con el frío solidifican, o sea, la bechamel se hace más densa. Si no está bien fría, luego cuando la pones en aceite se te rompe la croqueta. Bueno, y tenemos dos maneras de hacer las croquetas. Podemos optar por utilizar dos cucharas para formarlas de esta manera. Y la otra más sencilla es simplemente utilizar las manos, mucho más cómodo si las hacemos con las manos mojadas, porque así no se nos pega la masa, ¿vale? Formamos, bueno, depende de la forma que queráis la croqueta, ¿no? Pero si la queréis circular, ¿vale? Como siempre, pan rallado. Hay gente que utiliza primero harina, luego huevo batido y luego pan rallado. Pero en el Echaurren de Francis Paniego, que hacen la madre de todas las croquetas, lo hacen así. Ponen primero, o sea, solo utilizan pan rallado, tanto para la primera capa como para la última. Después, huevo batido. Y finalmente, otra vez, pan rallado. Y ya está, ya tenemos la super croqueta. Y nada, la dejamos aquí en el plato. Y así hasta que acabemos, tenemos un ratito de trabajo. Pero vamos, voy a hacer la operación un par de veces más para que la veáis. Pero ya no tiene más misterio, ¿vale? Nos humedecemos las manos. Formamos. Es típico, hay una norma de la croqueta casera. Primero, que debe ser irregular. Que debe ser imperfecta, porque si no, no parece casera. O por lo menos las mías son muy imperfectas. Y la segunda es que a medida que va pasando el tiempo y estás hasta el gorro de hacer croquetas, el tamaño de las mismas aumenta. Empiezas con croquetas de una forma, pues como la mía, ¿no? Circular, más o menos regular. Y acabas con algo amorfo, enorme, porque ya estás harto de formar las croquetas. Venga, hago esta última. No me he humedecido suficientemente las manos, se me está pegando. Hago esta última y nos ponemos a freír, que yo creo que es el último paso interesante. Huevo batido. Es más cómodo tener una buena cantidad que ir añadiendo, porque así las croquetas cogen una buena capa, ¿no? Que es lo que nos interesa, que sea una capa crujiente y hermética que permita que se caliente la bechamel sin romperse y dejar que salga. Voy a pasarme un agua. Y vamos a poner ya el fuego y hacer esas croquetas que tenemos. Bien, último paso. Tenemos abundante aceite de oliva
Podríais utilizar también de girasol. Y lo más importante es que cuando sumerjáis la croqueta, haga eso, se sumerja, es decir, que el aceite la cubra en su totalidad. Para ello lo mejor es utilizar un cazo pequeño, porque necesitarás menos cantidad de aceite para que cuando introduzcas la croqueta la cubra. Tiene que estar bien caliente. No es recomendable que el aceite humee, pero es la mejor manera de comprobar, si no tenéis un termómetro, de que la temperatura es la adecuada. Venga, vamos a ello. Bueno, ahora me doy cuenta de que el aceite no las cubre del todo y para que se hagan de forma uniforme lo que hago es darles un meneo. De esta manera van rotando y se van haciendo, va creándose la capa crujiente de forma uniforme. Por ahora no se me ha roto ninguna. Van cogiendo color, cogiendo color. Preparo ya la espátula. Mira, ahora se me ha roto una. Se hacen muy rápido, ¿eh? Yo creo que ya están listas. Y aquí tenemos las tres primeras. Bueno, y vamos ya con el resultado final, haciendo un pelín de trampas. Algunas se han roto, básicamente las que no estaban cubiertas del todo de aceite, porque a medida que iba haciendo quedaba menos aceite porque lo iban chupando. Y ya os digo que es muy importante que queden cubiertas del todo. Vamos a ver qué tal de textura con esta candidata, por ejemplo. Bueno, tienen buena pinta. La bechamel igual está un poco sólida, pero también es cierto que llevan un rato hechas y cuando la bechamel se enfría vuelve a solidificar. Tal vez me pasé de cocción, yo creo que hice más de 20 minutos al final con la bechamel. Y bueno, ya sabéis que podemos comentar la receta por Twitter, @elcocinerofiel. Me podéis hacer cualquier comentario. También sobre el formato, que todavía no lo tengo muy por la mano, estoy experimentando. Ya sabéis, si me decís, oye, estas partes se hacen muy aburridas, estas otras no quedan demasiado claras, los ingredientes los pasas muy rápido. Bueno, que la idea es que hagamos el programa entre todos y aquí os espero. Hasta luego. A ver qué tenemos aquí. Pues huesos, básicamente, que sobraron. Maldita mosca, de verdad, ¿eh? Me va a volver loco. Bueno, tenemos aquí. Así no hay quien trabaje, ¿eh? Let's do this again. Let's do this again.